Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre la infertilidad y el COVID-19. Ustedes ya recordarán que hemos hablado de esto hace algunos meses, pero hoy tenemos datos mucho más contundentes y robustos. Una publicación reciente realizada por la Universidad de Georgia en los Estados Unidos descubrió que en casos severos de COVID-19 se puede reducir la fertilidad masculina de forma significativa. Hay casos severos donde los testículos no desarrollan bien un proceso de recuperación y esto puede afectar la fertilidad. En la revista Nature Reviews de Urology, este estudio resalta que las infecciones por SARS-CoV-2 atacan e infectan directamente a las células testiculares. Los autores señalan que desde el inicio de la pandemia se ha confirmado que el SARS-CoV-2 puede infectar múltiples órganos y sistemas. En general, esto debido a las proteínas de las células que reciben al virus del SARS-CoV-2. Estos receptores les hemos llamado ACE2. Y la proteasa de serina transmembrana, que es otra proteína que ayuda a que ingresen las células, que ingrese el virus a las células que se encuentran en los testículos, producen que estos testículos sean muy susceptibles a la infección viral. Acuérdense ustedes que hay otras infecciones virales que también afectan los testículos, la famosa paperas, en los hombres causaba estas alteraciones. Las autopsias, inclusive de personas que han fallecido por COVID-19, han demostrado claramente que los testículos son órganos afectados directamente por el virus del SARS-CoV-2. La inflamación puede causar orquitis, dolor testicular, ruptura de la barrera hematotesticular e incluso en algunos casos el virus puede ser eliminado por la secreción seminal y esto puede causar teóricamente pues, la transmisión del virus hacia otra persona que hasta ahora no se demuestra que cause enfermedad, pero es decir, la transmisión del virus del SARS-CoV-2 en todo el organismo es ya descrito. Hoy por hoy lo que nos queda es que usted se vacune. Imaginémonos nosotros una persona que tiene la posibilidad de vacunarse, de reducir el riesgo de dañar sus testículos y que no lo haga. No nos cabe en la cabeza. Así que si usted no quiere ser tío, como le decimos nosotros de cariño, vacúnese y definitivamente cuide su organismo. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.